Y como seguimos pensando en las necesidades de las personas emprendedoras, también pensamos en Vizcaya Micro, en el sistema de financiación. Tanto para iniciar un negocio de éxito como para poderle continuidad, también hace falta una financiación. En 2023 el 2,2% de la población adulta declaró haber cerrado, vendido o abandonado sus negocios de cuáles eran propietarios y entre los motivos incluían las dificultades para obtener financiación. Por eso, todos los programas y arquitectura institucional de apoyo al emprendimiento sumamos Vizcaya Micro, una sociedad foral de crédito que basa su actividad en la microfinanciación, con el objetivo de ayudar a esas microempresas a, a través de la financiación en forma de micropréstamos. Ya verán por qué digo tantas veces la palabra micro. Luego lo explicará el gerente y explicará de qué estamos hablando, pero es que es todo muy micro, pero un micro absolutamente imprescindible. Lo hacemos a través de lo que denominamos microfinanciación circular. Porque lo que supone es que los, no son subvenciones, sino son préstamos. Luego, por tanto, deben devolverse. Y yo remarco mucho esto, porque a veces, cuando la Administración Pública abre una vía subvencional, evidentemente una vía subvencional no se devuelve, pero un, un crédito sí se devuelve. Digo para marcar las diferencias de qué estamos hablando. Estamos hablando de créditos o a sea, muy bajo tipo de interés que se devuelven. Y con la devolución del crédito lo volvemos a meter en la cadena de, de financiación para que otros negocios puedan volver a ponerse en. En funcionamiento, como hacen las entidades financieras que prestan. Pero con un muy bajo tipo de interés, acompañando al emprendedor, como lo contará ahora Marcos, y haciendo todo un proceso de acompañamiento a las personas que están emprendiendo. Durante el año 2024, primero, fue, eh, en, 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 primero completo que tenemos en Vizcaya Microendema, hemos completado la escisión de Seed Capital, estaba unido a SID Capital eh, Vizcaya, que es el instrumento que está en, el, en promoción económica, en desarrollo económico, en el otro departamento, y de alguna manera en el pacto de gobierno decidimos segregarlo y traerlo a este departamento, con una razón política real, y era unirlo exactamente al departamento que lleva autoempleo y que lleva el, el microemprendimiento, y de alguna manera dejar SID Capital para el emprendimiento de las startups y todas las industrias de base tecnológica. Acometido aquí el primer. Aquella primera separación que nos ha supuesto, evidentemente, y a nadie se le escapa, todo un desarrollo jurídico y organizativo de cómo hacemos esa separación, a partir de entonces hemos empezado a trabajar y eh, hemos introducido algunos cambios importantes. Por ejemplo, ahora eh, nos dirigimos a todos los sectores de actividad, ya no solamente nos dirigimos a los sectores de empresas industriales o startups, sino que nos dirigimos a todos los sectores de actividad. Antes, eh, había que contar con al menos una persona trabajadora por cuenta ajena. Ahora no es necesario. Y hemos incluido la posibilidad de financiar eh, a sociedades a, el autoempleo societario. Es decir, hemos ido introduciendo algunas modificaciones para que aquellas personas que no podían entrar antes en Vizcaya y pudieran hacerlo. Para poder ser beneficiario es necesario ser una persona jurídica con ánimo de lucro, es decir, una sociedad regida por el Código de Comercio. Básicamente, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades cooperativas y sociedades laborales. Eh, ya no hay limitación sectorial, como comentábamos, queremos generar capilaridad y llegar a todos los sectores, con lo que esa limitación que antes nos aplicaba de industria, tecnología e impacto social ha desaparecido desde hace, desde hace cuatro meses. Eh, y luego estamos en los límites eh, demarcados por Europa de lo que es el ámbito de la microfinanciación, que es contar con menos de dos millones de euros de facturación, o de, de facturación anual o de activo, contar con menos de diez personas trabajadoras en equivalente anual a jornada completa. Eh, incluyendo las jornadas eh, por cuenta propia, como comentaba la diputada, incluyendo, por tanto, el autoempleo societario, eh, y contar con menos de 50.000 euros adjudicados en microfinanciación de, de Vizcaya Micro. Eh, y las condiciones, me voy a incluso a apartar un poco para que podáis verlas bien, eh, son eh, un tipo de interés de TIN 2,5%. Eh, eh, la TAE es muy parecida, la TAE es 2,52, si no me equivoco, eh, porque no tenemos ni gastos ni comisiones. Eh, y habitualmente nos preguntan, a veces cuando hablamos con clientes, con usuarios y demás, con personas interesadas, eh, Euribor más... No, 2,5%. Eh, el plazo de amortización es cinco años, con el primer año de carencia. Significa que el primer año solo se pagan cuotas de interés, no cuotas de capital, y luego, a partir del decimotercer mes, existen 48 cuotas de capital e interés. Eh, no, no corren gastos ni comisiones, se firma en notaría, pero Vizcaya Micro se hace cargo de los gastos notariales. Eh, y algo muy importante para las personas emprendedoras, eh, no, no requerimos garantías personales ni avales. Esto ya como, a modo de anécdota, hablando hace poco con un ex compañero del, del sector financiero, cuando yo lo contaba... Me decía, pero no, 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 no pedís garantías ni avales personales. ¿Y, y qué hacéis si el crédito decae? Yo, mi respuesta era la obvia. Nos dirigimos contra la empresa, nunca, nunca contra el individuo que está detrás. No queremos hipotecar de por vida a una persona por atreverse a emprender. Eh, somos una rara avis en el sector financiero. Primero, por ser públicos. Y segundo, porque no nos fondeamos. Nosotros, la estructura habitual en el sector financiero es que el prestamista sea a la vez prestatario. Es decir, solicita un crédito o una, un instrumento de capital para recibir liquidez y con eso prestar. Nosotros, nuestro financiador... Es la Diputación Foral de Vizcaya, con lo que en definitiva somos todos y todas las vizcaínas. Una vez que se aporta el capital a la empresa, se genera una caja. Que se invierte en la sociedad, se invierte en las micropymes vizcaínas. Eh, pero para que ese ciclo siga funcionando, el ciclo de inversión, recuperación, reinversión, tiene que haber recuperación. Esto conviene recordarlo y tenerlo muy presente en mente. Esto no es una ayuda, esto es un crédito. Es un crédito en condiciones bonificadas de mercado, pero es, una, es un crédito. Con lo que debemos ser muy responsables, primero porque se trata de dinero público y segundo porque es un modelo de crecimiento corresponsable y colaborativo. El crédito de cada una de las personas beneficiadas financia un posterior crédito. De hecho, podríamos hablar de que cada prestatario es a su vez prestamista del resto. Lo es en términos fiscales, pero lo es también en términos crediticios. El tercer eje estratégico es el eje de lo que hemos llamado los criterios SIR, los criterios de sostenibilidad, inclusión y responsabilidad. Primero, la sostenibilidad, que es el qué hace. Efectivamente, eso sería la visión tradicional del impacto. ¿Genera un impacto social o medioambiental? Hasta aquí todo correcto. ¿El qué? Añadimos el quién, a quién estamos financiando. En el quién se financia se incluye quién está en la propiedad de la empresa, la pertenencia a esos colectivos de los que llevamos hablando toda la presentación, se incluye quién está en la plantilla de la empresa, el grado de diversidad de la empresa, eh, diversidad en términos de edad, en términos de sexo, en términos de origen, en términos de personas con alguna discapacidad. También se incluye un tercer vector de análisis interno, que es el la, de los puestos de decisión, porque no es igual contar con nueve personas, siete hombres, dos, o sea, siete mujeres, dos hombres.